Para esta temporada navideña les presentamos un segmento llamado Ayuda para los Días de Fiestas, donde traemos a una organización que ha estado haciendo una buena labor y ayudando a nuestra comunidad durante todo el año. Ahora nos toca a nosotros reconocerles y ayudarles en su misión. Este año les presentamos el albergue Casa Nueva Vida y tenemos el placer que nos acompañe en el programa de hoy su director ejecutivo, nuestro gran amigo Manuel Durán. Hermano, bienvenido a tu casa Encuentro Latino. Muchas gracias, Ángel. Un placer en realidad estar aquí una vez más con ustedes y agradecerle por todo el apoyo que nos han dado siempre durante todos estos años que hemos estado con Casa Nueva Vida. 30 años, Manuel, nosotros nos sentimos parte de Casa Nueva Vida, porque como tú acabas de mencionar, no solamente con este proyecto de Encuentro Latino, sino con proyectos anteriores, hemos estado trabajando con ustedes, porque ustedes han estado trabajando con nuestras familias necesitadas. Y esto empezó para darle albergue a madres y a niños latinos, pero hoy en día ya es para todos. Cierto, 30 años, parece mentira. En realidad, el tiempo, cuando ya ha pasado, uno refleja y dice, wow, qué rápido. Nosotros comenzamos con 4 familias. Hoy en día tenemos 157 familias. ¡Wow! Que estamos sirviendo a una misma vez. Y claro, hemos servido más de 3.000 familias que le hemos ayudado a adquirir su hogar estable y que puedan pagar. Y hemos tenido muchos éxitos, especialmente con los niños. La promoción que tenemos para educar a los niños, los mentores que tenemos para que lo ayuden en sus estudios, eso es una de las cosas que más nos satisface a nosotros. ¿Sabes, Manuel, que Yadir y yo temprano hicimos un Facebook Live que está muy de moda para patrocinar estos segmentos del programa de hoy? Mencionamos a Casa Nueva Vida, obviamente, como uno de los segmentos en el programa, y mencionábamos también estas madres, estos niños que pasan por este albergue, que no es un albergue cualquiera, que definitivamente un albergue hace un buen trabajo, porque muchos niños y muchas de sus madres y sus padres también no tienen dónde vivir. Pero ustedes tienen una particularidad que ustedes, como acaba de mencionar, ustedes lo capacitan, lo preparan para su vida después del albergue. Sí, la palabra albergue para muchas personas lo confunde un poco. Yo esa palabra en realidad pocas veces la utilizo. Para mí es un hogar donde hay una pequeña transición, donde pueden estar en familia, porque nosotros nos sentimos que son parte de nuestra familia. Y con ese cariño y ese enfoque que podemos en realidad llegarle a las familias que llegan con diferentes situaciones, variedades de dificultades que ya han pasado y que eso la lleva a estar sin vivienda. Entonces nosotros lo que tratamos de analizar eso juntos y crear un plan, un ambiente donde ellas mismas puedan tomar los pasos necesarios para liberarse de esas complicaciones que han pasado y puedan llegar a un punto donde sus talentos, todo lo que ellas tienen que ofrecer a un momento, a una etapa que pueden desarrollarlo para que así de esa manera tengan éxito. Nosotros lo que queremos es que tengan éxito, no simplemente buscarle un sitio donde vivir, porque la satisfacción está en el éxito para ellas y que sus hijos puedan también llegar a algo más alto y no tengan que pasar por eso. En esa transición, en ese periodo, para que ellos puedan pasar ese momento, pero también se están preparando para su nueva vida. ¿Cómo lo dice el nombre de Casa Nueva Vida? Nueva Vida. Hemos tenido muchas visitas, ya 30 años, imagínate, de jóvenes que han llegado a visitarnos, que ya graduados de universidad, que han pasado por ahí. Nosotros mismos tenemos ahora 2 jóvenes que... Una que pasó por ahí, una ya está en su segundo año de leyes. Qué bien. Y está trabajando un part-time con nosotros porque está entregada a la labor. Claro, la vamos a perder muy pronto, pero en la realidad es que eso trae mucha satisfacción. ¿Cuántos hogares, ya no le vamos a llamar albergue, cuántos hogares tiene actualmente Casa Nueva Vida? Hay 12 sitios, parte en Londres y parte aquí en Boston, donde se enfoca más esa necesidad que hay de personas, familias sin vivienda. Entonces, hablando de la celebración de los 30 años, ¿vamos a celebrar qué día y dónde va a ser? Va a ser el 19 de diciembre en un
en el Florian Hall, y vamos a celebrar el 30 años. Pero más que nada es una fiesta navideña para los niños, donde vamos a entregarles regalos a ellos y a la familia y celebrar ese momento. Y los 30 años es para no dejarlo pasar, que se sepa que ya la organización tiene 30 años de existencia. Y me parece, Manuel, que por primera vez van a juntar a toda la familia en un solo lugar. Claro, porque se hacía fiesta en cada lugar independiente, pero apareció la idea de hacerlo todo junto y que se conozcan y que sepan que para nosotros va a ser una alegría máxima tenerlo todo en un sitio y verle las caras cuando se le entreguen. Esos regalos que ustedes, Encuentro Latino, han tenido esa experiencia de entregar muchas veces regalos por muchos años, saben cómo se sienten los niños. Una satisfacción inmensa. Inmensa, y ellos lo disfrutan mucho. Sí. ¿Cómo pueden? Yo sé que los televidentes se emocionan con estos segmentos tan confortantes, de tanta ayuda para gente que la necesita. Si quieren ser parte de Casa Nueva Vida, ¿qué deben hacer? ¿Cómo pueden ser parte de Casa Nueva Vida? Bueno, en estos momentos estamos recaudando juguetes para los niños, pues son muchos, son 157 familias, imagínate entonces, más sus niños. Y nada, si quieren también pueden donar fondos que le llegan a las familias también. Nosotros, todas las donaciones son para la familia, porque nuestro salario y eso se cubren más con el contrato que tenemos con el Estado allá. Uh-huh. Manuel, como siempre, muy contento de que nos visites, de tu agenda tan ocupada, de tanto trabajo de ustedes todos en Casa Nueva Vida, pero le felicitamos, 30 años de servicio al necesitado en esta zona tan importante del noroeste de la nación, en Massachusetts, y auguramos varios 30 más. Muchas gracias, Ángel, a la producción de Encuentro Latino. Gracias, hermano. Para más información sobre cómo usted puede ayudar a Casa Nueva Vida, usted puede llamar al número de teléfono 617-524-6332. Visite también su sitio en el internet casanuevavida.org o en sus páginas en las diferentes redes sociales. Ahora nos vamos a una pequeña pausa. No se vayan, que hay más en Encuentro Latino.